Lo cierto que lo del crédito es una operación de rutina, vamos a decir, es algo que se solicitó desde el año pasado como parte del manejo de las finanzas. Nosotros seguimos sosteniendo que no va a aumentar la deuda en términos reales. No la aumentamos el año pasado y este año queremos que no aumente con relación al PIB. Por eso estamos tomando algunas medidas, sobre todo de austeridad. Estamos también eficientando la administración. Estamos considerando que vamos a ahorrar alrededor de 500,000 millones de pesos. Esto porque Hacienda va a concentrar fondos de los fideicomisos y al mismo tiempo vamos a destinar el presupuesto a lo fundamental, a lo básico, inclusive va a aumentar el presupuesto destinado a la gente, al pueblo, a los más necesitados, a los pobres. Va a haber un aumento de 50,000 millones de pesos de lo que ya estaba autorizado. Esto tiene que ver con los créditos que estamos entregando para las pequeñas empresas familiares.